buenas noches, amigos espectadores de Canal 33. Bienvenidos, bueno, pues un martes más a este su programa de participación ciudadana. Aquí opinamos todos en libertad y con respeto, como siempre decimos. Y miren por dónde, bueno, pues nos hemos adentrado en pleno verano. Estamos a 18 de julio, una fecha sin duda, bueno, pues para recordar, una fecha de mal recuerdo y una fecha negativa en la historia de España, un 18 de julio de hace 81 años. Bueno, un golpe de Estado tumbaba a un gobierno legítimo, a un gobierno elegido por las urnas, y unos militares golpistas, bueno, pues llevaban a este país a una guerra civil. Ganaron, para colmo de males, y España se sumergió en una cruel dictadura durante 40 años, cuyos resultados, bueno, pues dicen algunos que todavía estamos pagando. No vamos a hablar hoy de esto, sino simplemente, lo ven aquí en la pantalla, les vamos a desear feliz verano, porque con este programa, bueno, pues vamos a poner el punto final a esta apasionante temporada 2016-2017. La siguiente ya será a finales de septiembre, octubre, 2017-2018. Fíjense ustedes, este programa que hacen ustedes, que nació allá por el año 2003, esta sería, bueno, pues su 14 temporada, empezaremos próximamente. Y este es el programa, esta noche, el programa 27 de esta temporada. Echen ustedes cuentas, llevamos como 300 programas, todos juntos, haciendo opinión, participación ciudadana. Y, lo que es más importante, ustedes dan ejemplo a otras televisiones, a otros medios de comunicación, de que abriendo los teléfonos, ustedes opinan, no se cae el mundo, no pasa nada, y este es un ejercicio democrático en una televisión local que llevamos, insisto, llevan ustedes 13 años realizándolo. Dicho esto, que es importante en este último programa de temporada, el programa 27 en esta temporada, bueno, pues vamos a recapitular, porque hemos hablado aquí, en estos 27 programas, de casi todo. Si se nos ha olvidado algo, nos lo dicen. Hemos hablado de la corrupción, de la economía, del paro, del ayuntamiento, de la Comunidad de Madrid. Hemos hablado del lobo, una especie a proteger, con invitados naturalistas que trajimos. Hemos hablado de la corrupción, hemos traído a un denunciante de la corrupción, al teniente Luis Gonzalo Segura. Hemos hablado de la sanidad, de las pensiones, de Telemadrid, si inicia una nueva etapa o no, una oportunidad perdida quizás. Hemos hablado del tráfico en Madrid, hemos hablado de muchísimas cosas. ¿Qué les preguntamos esta noche? ¿Qué es para ustedes lo mejor y lo peor de esta temporada? Es decir, hacemos una barra, una especie de barra libre en la que ustedes opinan, bueno, pues como siempre, en libertad. Y comenzamos ya. Buenas noches. Hola, cariño, buenas noches. ¿Su nombre? Luz. Luz, y si no me equivoco, de Arganzuela. No te equivocas nunca. ¿Se nos ha olvidado algún tema esta temporada? Pues yo no me creo que no. Ha estado repasando, yo estaba escuchándote y yo creo que no, pero vamos, yo no me te pide mucho de mi memoria, porque a mis 80 años ya tengo poquita memoria. Uy, tiene usted la cabeza más lúcida que muchos jóvenes, ¿no? Bueno, posiblemente en algunos aspectos de la vida, sí. Porque ellos no lo han vivido y nosotros sí, entonces lo tenemos muy presente. Y experiencia seguro, claro. Exactamente. Pero mira, con tu permiso y sin que te molestes, quiero mandar un saludo muy fuerte, un beso muy, muy cariñoso a Julián y a su hermana, que está mala. La semana pasada nos dijo que estaba mala, que estaba en Barcelona cuidándola. Espero que esté mejor y decirle a Julián que se cuide también él, que no vuelva para atrás, que le queremos mucho y queremos que esté siempre bien y siempre presente para llamarnos y amenizarnos el programa. Y a Félix del Vellón decirle que le quiero, que le adoro, que es un encanto de persona, que es que hay que conocerle y estar con él para saber cómo es este hombre. Es increíble. Toda la fuerza que tiene cuando habla, la tiene luego con la gente, con las personas. Se vuelca total. Yo no he visto en mi vida en muchos años un hombre con esa edad y con esa vitalidad y con esa ganas de ser útil para todo el mundo. Es increíble. Te puedo decir que es increíble. Y después de decirte esto, decirte que lo mejor del año para mí ha sido poder conectar con vosotros. Poder hablar en tu programa, poder hablar contigo, poder hablar con el niño, poder hablar... Muchas gracias, Luz. Es que todo un reconocimiento. Para mí es un reconocimiento súper merecido.
porque dais voz y opinión a toda la gente que no la puede dar en ningún momento. Y a que no pasa nada, no se cae el mundo. No, a mí no me han dicho nada por la calle, ni me ha parado la policía, ni me han insultado, nada más. Lo único que pasa es que tenemos siempre algún garbanzo negro en el cocido, pero eso no se puede evitar. Y hay que dar paso a todo el mundo, cada uno que diga lo que quiera, lo que piense, y como no hay mayor desprecio que no hacer aprecio, pues no hacemos cuenta y se acabó. Pero para mí lo mejor del año ha sido poder hablar con vosotros, poder estar con vosotros. Este rato que pasó, que tú no sabes lo que a mí me alivia después de tener a mi marido como le tengo, que me está quitando la poca vida que me queda ya a mi edad. El poder hablar con vosotros para mí es una satisfacción, porque es una cosa que yo tengo tan metida. Es una satisfacción mutua, insisto, y un ejercicio de democracia. A abrir a la participación, que para eso los medios de comunicación debemos de ser así, ¿no? Pues así es como debe de ser, pero hijo mío de mi corazón, no toman nota de nada, ellos van a la suya y les importa tres pepinos lo que digamos el pueblo y lo que digamos la gente, les da lo mismo, ellos van a lo suyo, los que son por su cuenta, eso van a la subvención que le dan y a los anuncios que ponen, y los que son del Estado, eso mejor que no estuvieran. ¿Y lo peor? Pues lo peor ha sido la enfermedad de mi marido, que ya lleva varios años, no es este, ya lleva, desde que lo operaron la primera vez, 14. Pero ya, qué importante es la salud, ¿verdad? Mucho, y tú no sabes cómo se está degradando día a día. Se está degradando de una manera, y me voy aquí sola con él, y me entra un agobio y una congoja, y me paso el día llorando, y no sé qué hacer, y me pongo nerviosa. Y... Pues anímese, porque le tiene que animar. No, si no me queda más remedio, tiene que ser así hasta que llegue el momento que tenga que llegar. Y cuando tenga que llegar, ya no tengo prisa ninguna, pero sé que tiene que llegar. No tengo prisa, yo digo, cuando me dice, ¿cuánto te voy a echar de menos cuando me muera? Le digo, mira, no te vas a morir porque yo he hecho la llave en la cerradura doble y aquí no puede entrar nadie. Así que no va a entrar nadie a buscarte, que te coste que te quedas aquí conmigo. Pues Luz, lo ponemos aquí escrito, le deseamos un muy feliz verano. Igual te digo. Y la esperamos con la misma energía la próxima temporada. Esperarás con la misma o a lo mejor con un poco de suerte con más. Pero un saludo muy muy emotivo para todos vosotros, porque sois fabulosos, sois una gente extraordinaria, tenéis un corazón grande que admitís todo lo que se os dice, y un saludo para todos los compañeros que llamamos todas las semanas y que aunque no nos conozcamos, nos conocemos. Y lo que te digo... Pero si comparten aquí opiniones muy muy personales, ¿no? Y muy parecidas la mayoría de las veces, cada uno lo dice a su manera... pero casi siempre muy parecidas. Pero aunque, fíjese, aunque no sean parecidas, dentro del respeto, sí. Bienvenidos todos. No, no hay por qué respetar, ya te estoy diciendo que hay una persona a la que no merece ningún respeto, pero como no hay mayor desprecio, no hacer aprecio, como si no llamara, y Santas Pascuas. Pues Luz, buen verano. Igualmente, cariño mío, que tengas un buen verano, que descanses mucho para que cojas fuerzas para la próxima, y a veces en la próxima empujamos todos si puedes estar en Telemadrid, que nos darías una alegría grande, porque eso sería cambiar el mundo entero. Porque tú sabes lo que sería eso en Madrid. Eso nos daría vida a un montón. Pero estaremos, de todas maneras, estaremos aquí para analizarlo, porque tampoco tengo yo demasiada esperanza en ello, ¿eh? Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Y tú vales más que cualquiera de ellos. Gracias, Luz. O sea que por lo tanto, no te dé nada. Y por lo demás, un beso y un abrazo muy fuerte para todos los compañeros. Que pasen buen verano. Que no tengan percances. Que disfruten del tiempo y de la vida. Que la vida es corta. Y que nos oiremos, mejor dicho, para el mes de septiembre, octubre, y que aquí estaremos todos. Gracias. Y lo de siempre, salud y república. Gracias, buenas noches. Un beso muy fuerte, buenas noches, cariño. Gracias, adiós. Luz de Arganzuela. Bueno, pues lo digo así, lo mejor de la temporada Canal 33, lo peor, la enfermedad de su marido. Pues vaya, mucha energía y mucha, mucha fuerza. Vamos con más opiniones, buenas noches. Hola, Enrique. ¿Su nombre? Soy Rocío. Rocío, y si no me equivoco, de Getafe, ¿verdad? De ahí. Ahí le han dado, ¿no? Le han dado, sí. Pues vamos allá. Sí, solo una cosita, ¿vale? Yo la semana pasada te dije que no quería hablar del día de hoy, de 18 de julio, porque pensé que el programa iba a ir por ahí. Pero hoy te quiero decir, ya lo veo, ya. Pero hoy te quiero decir que no fue una guerra civil, que fue un golpe de Estado... contra un régimen democrático, popular y laico. Eso es lo que fue. Además, como se dice, son datos, no opiniones. Exactamente. Para otros era otra cosa. Para mí, yo no vivía, ¿me entiendes? Me lo contó todo mi madre. Para los historiadores está clarísimo. Exactamente. Luego lo he leído, porque me encanta leer, pero a mí mis padres me lo contaron. Y ellos lo vieron de esa manera.
que eran personas también de izquierda. Pero yo creo que además se puede decir, y ganaron los malos. Y ganaron los malos, y siguen los malos. eso ya es interpretable, ¿no? Es lo malo. Vamos con el tema. A ver, ¿por qué empiezo? ¿Por qué empiezo? ¿Lo peor o lo mejor? ¿Por lo malo? ¿Empezamos por lo malo? Venga, pues lo peor. Bueno, para mí lo peor en mi vida privada es una enfermedad que hay en la familia muy, 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 muy mía. Eso es lo peor. Después... Insisto, como le decía a Luz, ¿no? La salud, qué importante es, ¿no? Claro, claro. Después, la corrupción, malísimo. Los derechos de las personas que se han pisoteado, los derechos humanos. La gente que ha salido de sus casas. Un anciano que ha dejado de comer y de beber porque le iban a quitar su casa y estaba cuidando a una ahijada y ha muerto, que nos debía de dar vergüenza a todos los ciudadanos no salir a la calle a protestar, porque eso es un asesinato. Así, con 81 años. Se ha suicidado. Para mí eso, te lo estoy diciendo y me estoy emocionando, ¿no? Porque la verdad que me costó un disgusto verle y fue horrible, ¿no? La educación, la sanidad cómo está, cómo se trata a los pensionistas. Vaya lista que tiene preparada, ¿no? Claro, es que es lo que pasa. Es que esto no ha cambiado, Enrique, es que va para peor. Yo, como sabía que me lo iban a decir, me preparé aquí. Claro. El último barómetro del CIS del mes de junio, del mes pasado. Lo peor para los españoles, la máxima preocupación, el paro. Claro. Y la siguiente, corrupción y fraude. Hombre, vaya hoy el fútbol, ¿eh? Como... No se libra ni el fútbol. Qué vergüenza, no le darán vergüenza. Qué educación le dan a los hijos, que también salen ladrones, ¿eh? Enrique. Claro, se crían en eso. El deporte. Se crían en eso, qué madre mía. Y pues eso, de la forma que nos tratan, este gobierno, que nos toma por tonto, que no lo somos, pero sí que verdaderamente... ahí está el gráfico de los principales problemas para los españoles. ¿Qué le está pasando a este país, Enrique, que no sale la gente a la calle? Yo he salido mucho a la calle a protestar y se han conseguido cosas, porque ahora la gente no sale. ¿Quién le vota a esta gentuza? Que ya está el Granados en la calle. ¿De dónde? Porque el activismo se ha colocado muy bien colocado en las instituciones, ¿no? Hombre, date cuenta. Un señor que ha pagado la fianza del dinero que ha robado. Porque luego ha confesado que el dinero del atillo que tenía en el atillo, como él dice, era suyo, no de IKEA. Imagínate qué troleros, qué inmorales, qué canallas y qué sinvergüenza. Es que hoy me voy a explayar, porque la educación la tienes que perder ya. Como es el último programa de la temporada, se explaya, ¿no? Claro que sí, yo soy siempre muy prudente, pero ya no puedo más. Es que esto es horrible. Es que vea, compañera, que no tienen, es que no les llega la pensión, amiga mía, que no les llega la pensión para comer, ni para pagarse la luz. ¿Pero en qué país vivimos, Enrique? Y eso lo estamos aguantando todos los ciudadanos. Todos. Y yo me meto la primera. Todos. Y no hay derecho. Hay que salir a la calle. Mira cómo salen por ahí a la calle y consiguen cosas. Parece que tenemos miedo. ¿A qué? A cuatro chorizos. Bueno, cuatro no. 40.000 chorizos que hay, ¿es verdad? No. Son más que cuatro, ¿eh? Hombre, no. 40.000. Rocío, que si no luego me dicen que nos enrollamos mucho. A mí siempre me eso. Mira, a Luz la deja hablar todo lo que ha querido. No, a ver. A ver. Se está explayando con lo peor, ahora vamos con lo mejor. Lo mejor. Bueno, para mí lo mejor ha sido ver, porque todavía soy joven, ¿no? Pero ver a mi nieto pequeñito cumplir un año, que es un cielo. Eso es lo mejor de todo. Tener a mis hijos que están bien, que después de todo lo que hemos pasado con los negocios... están trabajando y están saliendo adelante por su esfuerzo, y ahora con vosotros, yo no me voy a dejar ningún compañero, porque yo creo que no hay que dejarse a nadie. Yo saludo a todos, a Julián, a Julio, al del Bellón, a Luz, a Marisol, al de Parla, al hombre que se murió su mujer, por no ponerle la vacuna
De la hepatitis. De la hepatitis, que no me acuerdo cómo se llama. Y a este señor de Carabanchel, yo le diría que nosotros, los que hablamos en este programa, somos de izquierda. Es verdad que somos rojos, pero no lo negamos. Esta temporada que viene, a mí me encantaría oírle decir de dónde es él, a qué pertenece, y que fuera, que no insultara, que con los insultos no se llega a ninguna parte. Pero también le saludo, que le vaya bien el verano. A ti, Enrique, que te vaya muy bien, que te lo pases muy bien. Yo no me voy a ninguna parte. Pero aquí también se puede pasar bien, ¿eh? Bueno, sí, si tienes mucho, va a pasarlo bien. Si no, te tienes que quedar en una terracita. Y a Julián, que me encanta, que le quiero mucho, que se mejore su hermana. A todos, yo saludo a todos. Pues Rocío, gracias por esta temporada, programa 27, el último de esta temporada. Nos vemos pasado el verano, que lo pase lo mejor posible. Al señor de la de Ibiza, que también me encanta, a todos. Venga, pues gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Rocío de Getafe. Más opiniones, buenas noches. Pues buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Antonio. Antonio de Usera, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, pues vamos allá. Bueno, que no se nos enfaden tanto Luz como Rocío, hombre. Que no, no, dijo que se quería explayar y se explayó. ¿Cómo debe de ser? Que se explaye. Bueno, pues a Luz que se recupere su marido, qué duda cabe. Y a todos. Yo digo exactamente igual. Que sigan llamando todas las personas que estamos llamando y que se incorporen voces nuevas, sobre todo juventud. Necesitamos también savia nueva, a ver qué opinan de nuestro programa, nuestro parlamento particular y general. A veces alguien se incorpora cuando le dejan ustedes algún huequecito. Bueno, coño, pues yo estoy dispuesto a de vez en cuando no llamar y que se incorporen. Estamos, lo digo, a la semana que viene no llamo. Que llamen los chavales jóvenes, que llamen los brotes verdes, vestilosos. Uy, como sean los brotes verdes como los otros. Bueno, vamos a tener esperanza en ello. Oye, sigo insistiendo en que la semana pasada hice un llamamiento a ver si nos podían decir algo de Isabel de Perales. Enrique, que estaba muy malita la última vez y no sabemos nada. Si no es ella, su familia. Pues vamos a hacer ese llamamiento porque la verdad aquí no tenemos nosotros el contacto. Ya lo sé. Pero Isabel de Perales del Río, si ella o algún familiar nos está viendo, bueno, pues claro, que nos llame, ¿no? Y nos cuente. Y dicho queda. Dicho esto, extensivo a todos, que el año que, bueno, que a la temporada que venga, que estemos todos y ya vemos todos. Pasaré lista, ¿eh? Que tengo además aquí los apuntes. Cuidado de todos los 27 programas de esta temporada. Me parece, pero que muy bien, me parece muy bien. Bueno, ¿vamos con lo mejor o lo peor? Vamos a empezar con lo peor, para que lo más amargo, para que luego nos venga un poco el azúcar. Bueno, pues te lo han dicho ya. Tanto Luz como Rocío, lo peor es que sigue nuestra España sin levantar cabeza. Y no es que lo diga yo, sabes que ha dicho Guindo que la crisis todavía estamos en ella. A ver si se aclara que el presidente del gobierno mucho y la doña Fátima, pero luego salen los ministros, los que verdaderamente salen de las cuentas y dice que no, que todavía estamos en crisis y que no lo digan a nosotros, Enrique. Que nos lo digan a nuestras clases, como nuestra sanidad, como nuestra educación, como los desahucios, eso es canallesco, ¿no? Personas con niños que van a la calle. Y, en fin, como nuestros ancianos, has visto, que siguen en esas residencias que tiene que haber habido muchas, en vez de robar tanto como han robado, que se puede decir, haber hecho más residencias y más guarderías para que nuestras mujeres jóvenes puedan trabajar y se puedan tener eso, pero vamos, residencias baratas y guarderías baratas, pero bien atendidas. No lo que está pasando, que ya ves tú en la comunidad, lo que está saliendo ahí. Eso es lo peor. Y bueno, estamos en ello y seguimos en ello. Yo no tengo ningún motivo para tener alegría, excepto que bueno, que mañana cumplo 70 años y he llegado a ello. Pues felicidades, que no todos llegan. No, por eso te digo que... A partir de ahora, como decía mi padre, claro, tiene que celebrarlo mucho más cada año. Claro que sí. Luego, entonces, bueno, aparte de la broma esa, pues que hemos llegado. Y bueno, y lo bueno es que efectivamente yo me sumo a las personas que han dicho y van a decir
que, bueno, afortunadamente te tenemos a ti ahí físicamente bien. Gracias. Que nos dures mucho porque que ese programa es nuestra vía de escape. Estamos, que esta televisión y este parlamento del verdadero pueblo, porque este es el verdadero. Pero yo digo también, digamos, tenía, Enrique. Dan ustedes un ejemplo todas las semanas que, bueno, pues seremos como la gotita de agua en la piedra, ¿no? Bueno, pero al final la piedra quebrará. Siempre. Y yo supongo que los medios de comunicación deberán estar obligados a dar opinión a sus espectadores, a los ciudadanos. Opinión libre. Que no pasa nada. Hombre, la prueba la tenemos nosotros. Vamos a ver, no es que nosotros seamos verdaderos expertos. Yo me considero quizás el peor de todos los que llaman, pero es mi opinión. Y debemos de respetar, escúchame, ¿no? Debemos de opinar, respetar todas las opiniones. Todas las opiniones son válidas. Yo dije una vez que la persona más inteligente que había ahí en economía era el ama de casa, que es la que tiene que verdaderamente administrar. Pero nunca la nombrarán ministra. Bueno, pero ese es el detalle. Pero yo sí nombraría ministra a una mujer, porque de todos los tiempos y a través de todo eso, ha sido la que ha llevado la verdadera administración. Y esa mujer y ese hombre son los que deben de opinar de cómo marcha la economía, de cómo marcha su vida, de si verdaderamente sentimos que hay de verdad algo bueno o verdaderamente sentimos que nos están dando palos por todos lados. Y tenemos la obligación y el deber de decir lo que nosotros pensamos. Y por eso te digo yo que de lo bueno es que seguís existiendo. Seguís existiendo porque es una forma de que nos deis a nosotros. Y ustedes que den ejemplo todas las semanas, que lo dan, de que se puede opinar en libertad y se puede opinar sobre cualquier tema, porque aquí en 27 programas esta temporada hemos opinado de todo, mejor dicho, han opinado de todo, hemos tratado yo creo que absolutamente todo. Y es que tú acabas de preguntar, y ya con esto termino para que entren más personas en el programa, acabas de preguntar de que si había algo que no había dejado, y es que lo has dicho de todo. Has tocado todos los temas habidos y por haber, cosa que en otros sitios no se tocan, que es lo interesante, que podemos opinar de todos los problemas que tenemos, que podemos tener y cómo lo vemos nosotros. Y por eso digo yo que ojalá que nos dure mucho tiempo para que nosotros podamos seguir existiendo. Pues brindamos por ello y le esperamos la próxima temporada. Feliz cumpleaños mañana. Enrique, muchas gracias y bueno, es una anécdota, que por lo menos hemos llegado. Y oye, ponte las pilas, que va a venir un otoño muy caliente. Estamos. Oh, además, ya con el cambio climático más. Bueno, pues más todavía, pero es así. Bueno, un fuerte abrazo, ¿eh? Y que os tengamos mucho tiempo. Venga, gracias, Antonio, y a ustedes también. Gracias, buenas noches. Bueno, pues continuamos. Más opiniones. Buenas noches. Buenas noches, Enrique, soy Julián. Hombre, Julián, ¿de Rosales sí, o de Barcelona? De Rosales. Sí, ya estoy en casa. ¿Qué tal su hermana? Le tengo que preguntar. Pues mal, Enrique, no le quedan meses de vida. O sea, desgraciadamente es así porque tiene una insuficiencia renal muy, muy acentuada. Hemos conseguido recuperarla un poco, pero el riñón, el parénquima está muy dañado. Es una complicación de las que tiene la diabetes a largo plazo. Y ya no se puede hacer nada más que mantenerla así y que no sufra. Yo sobre todo quiero eso, ellos son contra. Hombre, además usted que es fue profesional de la medicina, ¿no? Sí, claro, claro. Yo ya he mentalizado a mis sobrinos y, en fin, ya hemos quedado en que cuando llegue el último evento, pues que me avisen como ahora y ya veremos a ver lo que ocurre. Pues Julián, mucha, mucha energía y mucha fuerza. Sí, sí. Claro, ¿qué le vamos a hacer? No, otra cosa no le podemos decir. Claro, la vida termina y termina. Cuando llega el momento, pues no hay forma de detenerlo. Termina una forma de vida y quizá comience otra, ¿no? ¿Te refieres a un más allá? Quizá, no. Por eso digo que quizá termina una forma de vida y comienza otra, ¿no? No lo sabemos. No, la vida termina, la materia se acaba. Y no hay nada tras la muerte, solo tienes que diseccionar un cuerpo y no hay nada más que vísceras, lo otro es una invención.
es una invención de las religiones, unas con el alma que va hacia un cielo y otros pues para ir. Debemos, yo creo que debemos de hablar un día de ello, porque yo creo que hay opiniones encontradas, ¿eh? Por supuesto que sí, por supuesto que hay opiniones encontradas. Hay mucha gente que piensa que hay otra vida. Es que, en fin. Bueno, vamos al tema. Lo mejor y lo peor de la temporada. Pues lo primero, muchas felicidades para Antonio. Antes de que se me olvide, feliz cumpleaños, Antonio. Happy birthday to you. Luego, a Luz, pues muchas gracias por acordarse siempre de mí. Yo no merezco tanto afecto, yo se lo tengo a ella igual. Lo mejor de la temporada, pues la vida misma, la salud, la vida, que es un milagro estar vivo y sobre todo si se está bien. Lo peor, pues los problemas que tiene mucha gente, la enfermedad, la escasez, la propaganda indecente de un gobierno impresentable que quiere hacer creer a la multitud que esto es una maravilla y que ellos están, bueno, haciendo todo lo posible cuando la gente, mucha gente, está hundida en la miseria, en la escasez, en la pobreza incluso. Eso es lo más importante. Salía, al hilo, si me lo permite, Julián, salía la pasada semana un informe de Comisiones Obreras de Madrid, sí, diciendo que en Madrid crecía la pobreza y ya afectaba a 1.200.000 madrileños. Si no hay nada más que ir por la calle y ver a la gente tirada por las aceras pidiendo, a mí se me cae el alma a los pies, digo, pero ¿cómo es posible que un ser humano pueda llegar a tal humillación y no tiene más remedio que ello? O la gente que no está tirada pero va mal vestida. Eso se nota, la gente mal vestida, la gente sin ir adecuadamente aseada, limpia. Es que se nota, se ve efectivamente. Luego, claro, hay clases pues que están mejor, otras están bien y otras muy bien. Eso es en una sociedad de 47 millones de personas y en Madrid de 7 millones, pues tiene que haber de todo. Pero que va predominando efectivamente la escasez, lo peor. No se ha salido de la crisis, ni muchísimo menos a gente ganando 700 y 800 euros al mes, con lo largo que es un mes, con lo duro que es un trabajo, para al final casi no tener compensación, ¿eh? Y no poder vivir decentemente. Esa es lo peor de la temporada, de las que vienen y de las anteriores. Y lo mejor, pues ya lo digo, la vida, la salud, el vivir, el ver el día a día e ir para hacia adelante. Yo también estoy preocupado por Isabel de Perales, que hace muchísimo tiempo que... Pues queda repetido el llamamiento de si ella nos ve o algún familiar que nos llame. Ella estaba enferma, decía que le quedaba poco tiempo de vida, yo me imagino lo que sería, pero claro, como uno da señales de vida, pues uno ya sospecha, ojalá no, ojalá o cualquier cosa, estén fuera, no tengan ganas, pero me extraña, me da un mal presentimiento. Un indicio positivo, ¿no? Sí, efectivamente. Pues Julián, le esperamos en septiembre. Muy bien, pues feliz verano para ti. Igualmente. Gracias, salud, buenas noches. Salud, buenas. Ha sido un placer, evidentemente, contar con todos durante todos estos 27 programas, que ahora se dice pronto, ¿no? Pues vamos con más opiniones. Buenas noches. Enrique. Hola. Buenas noches. ¿Su nombre? Conce de Colada. Uy, la oigo bajísimo. No, pues yo la oigo bien. Ah, ahora sí, un poco mejor. Conce de Colada. Pues vamos allá, lo mejor y lo peor. Pues lo peor, Enrique, es como ha dicho Rocío, que la poca vergüenza de la justicia, porque la justicia sigue brillando por su ausencia. Y entonces, claro, mientras que eso no se aclare y se ponga bien, vamos de... Pues eso, para atrás. Los últimos casos que he oído
no solamente de lo de corrupción, sino, no sé si ha oído usted el caso de esa mujer ciega que se le han entrado en casa mientras que le estaban operando de un cáncer, y el juez le ha dicho a los que se han quedado allí, a los ocupas, que se tiene, que tienen derecho a quedarse allí. Es un desastre, sí. Es que es un desastre la justicia. O sea, eso mismo, se va el juez de vacaciones, ahora que estamos hablando de vacaciones, y me meto yo en su casa. Y a ver que me eche, porque como ya estoy en su casa, que me eche. Sí, sí, a ver si sentenciaba de la misma manera, ¿no? Sí, sí, a ver si sentencian de la misma manera. O de estos señores que ahora mismo están en el Congreso de los Diputados, los senadores, me voy a casa de uno de esos señores y me meto en su casa. Sí, 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 está claro. ¿Y lo mejor? Pues lo que ha dicho Julián, que lo mejor es la salud, que la tenía yo un poquito así chunga el año pasado, a último del año pasado, y parece que me estoy recuperando y ya he podido entrar en algunos... Pues mejor que se recupere, ¿no? Sí, 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 y además... Me voy y como decía Julián, y vivir el día a día, ¿no? Sí, vivir el día a día y es lo más bonito, la salud y la vida. Pues ahí queda dicho. Conce, la esperamos la próxima temporada. Igualmente, que tenga unas buenas vacaciones y que vengamos todos con las pilas puestas. Feliz verano, gracias. Igualmente, Enrique. Un saludo, buenas noches. Bueno, pues opiniones, lo mejor, lo peor, que consideran ustedes esta temporada en la que, como decía, en estos 27 programas hemos hablado de todo. Buenas noches. Buenas noches, soy Félix de León. Energía ahí a tope. Buenas noches, Félix. Voy a saludar primero a Julián y me alegro que su hermana esté mejor y que se pongan todos bien. Igualmente a Luz, a Julio Alcorcón, que le he visto aquí en la Puerta del Sol, y a José de Ibiza y a todos los compañeros. Pues mira, ahora vengo yo de la manifestación que hemos tenido aquí en conmemoración del 18 de julio del año 36, cuando estos indeseables prepararon el follón. No vea la cantidad de gente que ha habido. Lo que me ha extrañado es que no había vosotros ninguna cámara habéis mandado allí. Pero había más de 2.000 personas, ¿eh? Había de UGT, había de comisiones, ha venido los de Podemos. Estaban todos los partidos políticos, menos de siempre, el PP y los Ciudadanos. Estos Ciudadanos, yo no sé de qué ciudadanía son, pero la verdad es una muletilla del PP total, ¿eh? Y se les está viendo el plumero por todos lados. Y ahora dime de lo que estamos tratando, porque resulta que estoy en Madrid y que he venido a correr que te corre. Estoy aquí al teléfono y no he visto la televisión. Así pues, que... muy sencillo, lo mejor y lo peor de esta temporada. Madre porque mía. Este es el último programa de esta temporada. ¿Pero a qué te refieres? ¿A tu programa o a lo que pasa en el mundo, en el gobierno este nuestro? ¿A tu programa? Lo mejor y lo peor para usted. Ah, para mí. Pues para mí lo mejor es poder, a mis 77 años, tener la fuerza que tengo... Aunque me han dañado el coche y todo, porque como llevo ahí una gorra republicana, todavía quedan por ahí vestigios fascistas, pero no tienen huevos a enfrentarse a mí y me dañan el coche y coma de esa, te digo. Eso puede ser por lo mejor, porque tengo mucha energía para hablar, yo tengo, ya te digo, veneno en vez de sangre, y aquí estoy. Y lo peor, pues qué pena, tuviera 20 años ahora yo, con todo el tajo que hay en la política, en el trabajo y en todo, porque todavía podía seguir defendiendo a mi república, que es lo único que trabajo yo, ¿se comprende? Pues mire, si lo peor es no tener 20 años... no tiene usted nada malo. Pues mira, me alegro que tengáis todos un buen verano, que te lo pases bien porque llevas un año muy de mucho trabajo, que te veo por ahí en todos los programas, en todos los líos que estás resolviendo, y que vengamos todos en el mes de septiembre pues por lo mismo con la misma energía que hasta ahora. O más. Yo seguiré con mi tema, no sé si me iré algún día a la playa, porque a mí yo no soy mucho de playa, yo soy más de monte y de colmenas, pero a lo mejor algún día voy a un fin de semana. Así que te deseo una feliz vacación a ti y a todos los compañeros, y algún día bajaré por ahí, por la estación de los Porsches, a merendar o algo allí, que Eusebio nos trata muy bien. Venga, pues Félix, ahí queda dicho. Gracias. Que pase buen, salud y república. Gracias por esa energía durante toda esta temporada. Muy bien, muy bien. Gracias. Hasta luego, Enrique. Juntos. Adiós. Adiós. Feliz verano también. Y a todos los espectadores que, aunque no se atreven a participar, aquí siempre lo decimos, líneas libres y opinión. Es muy sencillo como decirles, buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Manolo. Manolo, y si no me equivoco, de Carabanchel. Sí, sí, por supuesto. Bueno, pues programa número 27 de la temporada. Uh-huh. Lo mejor y lo peor, ¿por dónde empezamos? Bueno, empezamos por lo mejor y lo peor. Pues bueno, lo mejor... Pues que está reduciendo el paro. Que está bajando el paro. Sí, aunque no haya buenos salarios,
tendría que haber mejores salarios, pero bueno, trabajando el paro, se está reactivando la economía, por mucho que el marxismo bolivariano diga que no, pero bueno, allá ellos. Y es así, porque es que, joder, hay que reconocerlo, que quien no tiene al lado o cerca personas que están en el paro y han encontrado trabajo. ¿Conoce usted gente? Hombre, y tú también conocerás. Sí. Y el Félix está llamado ahora mismo y todo el mundo. Supongo yo, ¿eh? No quiero yo meterme... en camisas de once varas, ¿no? Efectivamente, porque, bueno... y lo peor, pues... La ola marxista bolivariana que vive España, que parece que quieren regresarnos a países comunistas, marxistas... Pero ese peligro ya pasó, ¿no? No, pero ahí tenemos a Podemos, ahí está. Yo me lo he apuntado aquí, ¿eh? Lo peor, la ola marxista bolivariana, ¿no? Sí, es que sin lugar a dudas. ¿Quién les queda? Cuba, que bueno, que Cuba, pues bueno, han estado ahí... Bueno, sí, ya, Grecia ya no es un ejemplo. No, Grecia ya no es amigo de este que está del coleta morada, este, o como se llame este, o de... El de la tuerca, ¿no? El de los recibos en negro, en B. Ya no es amigo de este. Por cierto, ¿te han llamado para el Senado o no? Tsipras, ¿no? Tsipras. ¿Te han llamado para el Senado o no te han llamado? ¿El qué? ¿Si te han llamado para declarar en el Senado? No, aquí no me han llamado. No ha habido citación ninguna, ¿eh? Eran estos del PP, macho. No se ponen de acuerdo. Ya te voy a llamar porque tú ahí tienes mucho que decir. Ya pienso yo, ¿eh? Pienso yo y a lo mejor no. Así que nada, que lo que no entiendo que haya gente todavía... 5 millones de personas, bueno, que la verdad que 3.5 son burgueses marxistas, 1.5, pues bueno, venían de Izquierda Unida y todo eso, que piensen que el sistema comunista pues está bien. Fíjate lo que está pasando en Venezuela, Corea del Norte, Cuba, ¿qué queda? Bueno, China, pero China ya es un capitalismo total, que está creciendo al 7%. Yo no entiendo cómo hay en España gente que todavía anhela esos regímenes. No lo entiendo. Así que nada, y lo peor también es lo que está haciendo la Carmena en Carabanchel. Es horrible. La señora del Quita. La entrevistábamos estos días. Bueno, pues muy bien. Explicando además, preguntando por lo que están haciendo en la avenida de Oporto, ¿no? ¿Y qué dijo? No lo he escuchado ni tenía ni idea. Bueno, pues que son reformas que las van a acometer. Sí, no, pues ya están hechas. Si ya está la avenida Oporto... Y bueno, aquí en Carabanchel es la señora Quita. Pues tenemos la entrevista que se emite en distintos horarios, si la quiere usted ver. Sí, lo veré. Aquí en Carabanchel que han hecho quitar árboles, que han quitado un huevo, por mucho que llame después la gente me ponga verde. Quitar plaza de garaje, que han quitado un huevo de plaza de garaje. Y quitar nombre de las calles. Sí, se quejaban comerciantes, hosteleros y vecinos. Hombre, claro, hombre, por supuesto, si es que... Carabanchel está dejando hecho una mierda, vamos, no sé. Fíjate que el PP tampoco se porta muy bien con Carabanchel, pero es que esta señora... Pues apuntado como lo peor. Mire, ahí tiene la entrevista. Ah, sí. La emitiremos en distintos horarios. Ah, sí, en alguna... Sí, lo he visto. ¿Esta señora quién es? La concejala presidenta... Ah, sí. De Ahora Madrid, en Carabanchel y Latina. Sí, la que está haciendo Carabanchel una ciudad sin ley, porque sí... Vaya mierda de que está haciendo en Carabanchel. No sé, yo digo por esto, ¿eh? Después por... Pues queda dicho y apuntado como lo peor. Manolo, que pase un feliz verano, le esperamos a la vuelta. Igualmente, adiós, hasta luego. Gracias, buenas noches. Bueno, pues es una de las últimas entrevistas de nuestro compañero Julio de la Fuente a Esther Gómez, concejala presidenta de Latina y Carabanchel. Y precisamente nuestro compañero le preguntaba por la polémica en Carabanchel respecto a la reforma inesperada de la avenida de Oporto, ¿no? Vamos con más opiniones. Buenas noches. Hola, Enrique. Buenas noches. ¿Su nombre? José de Ibiza. José de Ibiza. Pues, ¿qué empezamos? ¿Por lo mejor o lo peor? Pues... se puede hablar de todo un poco, porque termina de hablar... Bueno, no merece comentarios. Un abrazo para todos los compañeros, Julián, Félix del Belló, Lourdes Aganzuela, todos, gente muy maja. Había que quedar todos, contactar en algún momento para tener una reunión y tomarnos una cerveza y...
y una tapa. No les quito yo que no tengan ahora ahí una cerveza y una tapa, ¿eh? No, ya, pero en... un día me la pongo yo aquí, ¿eh? En reunión con todos estos compañeros, gente muy maja, para seguir comentando el tema. Y bueno, las otras televisiones, de lo que has dicho antes, de que tenían que dar también la voz y la opinión para que la gente opinara, pues muy difícil, eso no va a poder ser. Esta televisión se dan ustedes un ejemplo todas las semanas. Esta televisión, sabes que se la quiso cargar Esperancita, tenía un repetidor aquí en la torre que había muchísima gente que lo veía este programa, que ahora no lo ven, que me dicen a mí, digo, pues tú llama, les doy el teléfono, digo, llamar a este sitio y vienen y solamente... Pero fíjese, y según estudios, nos ven ahora más que antes, ¿eh? Sí, se ponen un cuerpo en las antenas, un módulo, y se ve estupendamente, y podéis entrar y hablar y ver los programas del canal 34. Y en la gran mayoría de los sitios la gente prueba y sin módulo, ¿eh? Sí, yo aquí hasta que lo pusieron tenía un alambre que le ponía a la antena, que la sacaba al patio, cerca del pararrayos, y con eso cogía el canal 34 divinamente. Luego ya pusieron un módulo y ya se ve perfectamente, claro. Pues José, vamos con lo mejor y lo peor. Pues bueno, lo peor es de toda esta gente que ha encontrado trabajo, que yo conozco a mucha gente, pues sí, conozco 7 u 8 personas que han entrado a trabajar con jornadas de 4 horas al día, trabajando 12, y jornadas de 5 horas a la semana, trabajando la semana completa. Y claro, ni paro, ni leches, ni nada de nada. Gente que está cobrando 40 euros todos los días trabajando en la construcción, sin dar de alta, y si se quejan, le dicen que ahí tienen la puerta, que hay 40 que están esperando en la puerta para decirles vente a sacar escombros. Esa es la realidad de lo que ha subido la gente que está trabajando, lo bien que está, lo que cobran. Y es que claro, mientras caiga sueldos de 14.000 euros, 16.000 euros, dirigentes de la empresa pública, mucha gente trabajando en la empresa pública, pues y otros de 600, pues esto no va a mejorar, esto cada vez va a ir a peor, y vamos a ir a peor, las jubilaciones cada vez peor, que ahí está demostrado que ya han calculado de que para dentro de 5 años el poder adquisitivo de un pensionista va a bajar en 150, 200 euros... Eso es algo que está ahí, no se lo saca nadie de la manga, son datos que dicen los economistas, esta gente que hay tan preparada del PP que lleva esto también y están sacando a la gente a flote. Y es lo que hay, Enrique, ¿qué te voy a decir? Que no se vea. Pues lo que sí yo puedo añadir, que a pesar de todo tenga un feliz verano, José. No, procuraremos detenerlo y así sea. Pues nada, queda dicho. José, le esperamos en septiembre. Un abrazo para todos y que se mejore su hermana de Julián. Decía que poca mejoría ya tenía, que... Difícil es, pero bueno. Que a veces toca irse. Siempre que hay vida y esperanza, y es verdad que sí, a veces toca irse, sí. Pues José, gracias por toda esta temporada contar con usted. Y hasta la próxima temporada. Gracias, buenas noches. Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias a José y a todos los que hacen posible con sus opiniones compartidas y públicas. Bueno, pues este es su programa. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Ramón. Ramón, ¿desde dónde nos llama? Desde Zarza Quemada, Leganés. Ah, hablaban de usted. Antes hablaba de usted, creo que era Luz Arganzuela. Le mencionó haciendo el resumen de la temporada, decía, aquel que vivía en Leganés, que murió su mujer porque no le quisieron dar la vacuna, ¿no? Pues sí, sigo sobreviviendo y no he escuchado a la señora porque... Pues para que vea, le recordamos, ¿eh? Se agradece muchísimo y yo iba a decir que además de las víctimas de Miguel Ángel Blanco, este señor que parece ser que solamente ha habido esa sola víctima, pues ha habido muchas más, unas reconocidas y otras sin reconocer. Entonces eso es lo negativo. O
saludar a todos mis compañeros que han opinado, porque efectivamente aquí opinamos de todas las tendencias. Yo no conozco otros países, sí, lo poquito que conocemos aquí, lo que vemos, pues es que no hay que irse a otros países para ver las injusticias y para ver pues esos genocidios de Estado, que yo los sigo llamando así. Y saben, he dado mi nombre y mi apellido, y mi mujer ha sido un genocidio de Estado, y me lo llevaré a la sepultura. Y lo triste y lamentable, fíjate, si ha habido víctimas, que en todo Madrid he estado yo solamente en la organización, solamente yo, de las víctimas del genocidio producido por el partido que nos está gobernando, ahora con minoría, y cuando mi mujer falleció y otros miles, era con mayoría absoluta en el gobierno central. Mayoría aplastante, llamaban. Eso es. Entonces, si eso es justicia, si eso es bienestar, si eso es tal, pues mire usted, yo soy de otro planeta, yo opino. Claro, he nacido en este planeta y aquí tendré que estar hasta que Dios o el demonio o la naturaleza quiera, porque ni soy ateo convencido al 100%, ni soy creyente. Desde luego, si verdaderamente ese señor existiera, no permitiría las injusticias. Ni los que se arropan con ese manto y que van con los caperuchos, esos, etcétera, que hay personas muy buenas, pero también esa capa les sirve para cobijarse y hacer lo contrario de lo que dice. Eso es, bueno, más. Pues Ramón, diga ahora, ¿y lo mejor de esta temporada? Lo mejor, que todavía no han privatizado el sol, que nos da el sol. Eso es lo mejor que puedo decir. Que no han podido privatizar el sol hasta ahora. No puedo decir mucho más. No les dé ideas. Y que todavía sobrevivo. Y me llevaré a toda sepultura y seguir peleando para ver sentados a esos señores y señoras que no solamente no los han sentado, sino que siguen cobrando unos buenos sueldos. Y les aparecían los coches en el garaje, y las motos, y los cumpleaños, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes cuál es mi vida. Un fuerte abrazo para toda la familia. Pues Ramón, encantados de escucharle este último programa. Le emplazamos a la temporada que viene. Estará hecho y participaré siempre que sea posible. Diciendo mi verdad, mi verdad. Por supuesto, y está usted más que autorizado a ello. Muchísimas gracias. Que pase usted buenas vacaciones. Igualmente. Feliz verano, Ramón. Y compañeras que nos escuchamos. Gracias. Hasta luego. Bueno, pues vamos con más opiniones. Ramón Dorado nos exponía, lógicamente, de Zarza Quemada. Bueno, pues a quien su mujer murió, falleció, porque no le dieron el tratamiento de la hepatitis C. Siempre lo denunciará y aquí siempre estarán los micrófonos abiertos para él como para todos ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Aurelio de Getafe. Aurelio de Getafe. Bueno, pues vamos con el último programa de la temporada, lo mejor y lo peor. Ay, madre mía, ¿por dónde empezar? Bueno, un resumen. Un resumen, es que son... No me haga una tesis doctoral, que le veo. No, a nivel personal, pues la verdad es que el viernes lo pasé mal, pero oye, estoy aquí hablando, de modo que vale, punto a eso. ¿Eh? Sigo resistiendo con mis 76 años y espero algunos más, pero lo pasé. ¿Qué le dio, un achuche la salud? No, fue un derrame de una vena que se reventó y entonces lo pasé un poquito mal, sí. Pero bueno, ya estamos aquí dispuestos otra vez a la lucha, ¿eh? Y muchos años más. Lo que siento es no tener otra vez aquellos años 30 y 35 que yo tenía en el año 60. Uy, alguien decía que no, Félix del Bellón, lo peor que no tenga 20 años. Correcto, eso se lo oí a Félix. Bueno, a ver, primeramente quiero saludar a los contertulios y bueno, a toda la gente que nos escucha, ¿no? Y sobre todo a ti, por supuesto, y a la emisora. Dicho esto, pues que tengáis todo el mundo, le deseo unas felices vacaciones. Yo no saldré, yo tengo aquí mi parcelita en Madrid y estoy aquí en mi parcelita o en mi casa tranquilamente con mi familia y estupendo. Y a los demás os deseo lo mejor. Hay muchas formas de pasarlo bien, ¿eh? Sí, yo ya he visto casi todo y me conformo, ¿no?
me gustaría que lo vieran mucha gente más, que no lo han visto todavía. Bueno, vamos a ver, lo mejor, Enrique, no sé lo que decirte. Ha habido cosas que me han ilusionado y esas mismas cosas me han indignado. Por ejemplo, para mí fue una gran alegría cuando sacaron estas personas de las fosas aquí en Guadalajara, después de que esa señora haya estado tantos años peleando, gastándose su dinero y el dinero de todos los que hemos contribuido para ello, sin que este gobierno haya dado ni un solo duro, y al final esta señora se haya visto recompensada sacando a su padre de la fosa. Pero qué desaliento para mí, por lo menos para mí, que después de sacarle ese ayuntamiento del PP, que está gobernando en ese pueblo, les haya pedido 2.000 euros y que vuelvan los cadáveres a la fosa. Eso para mí es indigno, es antihumano, no hay, vamos, no tiene calificativo, de verdad. De modo que, por un lado, me alegré cuando esta señora la vi con alegría, y por otro lado he tenido un gran revés, de una gran decepción. La batalla continúa, Aurelio. Claro, claro. Aquí tengo que decirte, acuérdate de las dos tumbas que descubrí, que todavía están ahí tal cual, Enrique. En Cáceres, ¿no? Sí, en Cáceres. Y que tengo que ir a ver al amigo Julián a la Puerta del Sol, aunque está en esta de la de a Julián Rebollo, que lleva algo de esto, porque ya son muchos años lo que tengo y quiero dar los escritos que tengo de dónde se encuentran estas tumbas y cómo están, y dárselo a alguien que, bueno, pues que si algún día hay dinero y quieren, que están ahí, y son bastantes los que hay, ¿verdad? Vamos con lo peor de la temporada. Y entonces, lo peor, ahora te lo voy a decir así, mira, lo peor, que hay muchas cosas, pero lo peor para mí es que tengamos un gobierno que yo no voy a decir ni de izquierda ni de derecha, sino que está demostrando que no quiere nada, nada al pueblo español. Y sobre todo al pueblo español de la clase media para abajo, la pequeña y mediana empresa y los autónomos. Y esto es así, porque hay dinero para los bancos, cantidad, más de 60.000 millones, y no hay dinero para las personas que en este momento no tienen hogar y que están viviendo país mal viviendo, y no hay dinero para la sanidad y no hay dinero para el estudio. Es decir, es una pena y una desgracia tener un gobierno que, además, voy a atreverme a decir, de verdad, que tiene mucho de del franquismo que se nos fue. Porque si fueran un poco humanos, pueden ser de derecha, que yo no lo discuto, yo tengo amigos de derecha, pero una persona humana no hace lo que se está viendo en este país, las discriminaciones, las mentiras y las cosas que está viendo, y me refiero al gobierno prácticamente en general, ¿no? Entonces, eso es muy eso. Pues ahí lo apuntamos, Aurelio, lo peor, un gobierno que no quiere, y me lo ha apuntado, al pueblo, a la clase media, pequeña empresa y autónomos. Ahí está dicho todo. Quiero dar unos apuntes, por último, a alguien que ha hablado, que me ha precedido. Mira, los jubilados hemos perdido un poder adquisitivo muy alto, y hoy mismo el que haya visto la 4, se ha visto ahí la pérdida de poder adquisitivo de todos los jubilados, porque ha subido la carestía de vida y no han subido las pensiones. Eso por un lado. Por otro lado, quiero decirle al señor de Carabanchel que hoy mismo han estado negociando los sindicatos y la patronal para que las subidas salariales puedan
amortizar la carestía de la vida. Pero es que es mucho lo que hemos perdido desde que entramos en Europa los trabajadores. Es casi un 40 y tantos% lo tenemos, que tenemos que ir acabando, Aurelio. Y esto no se puede, esto no se puede decir por ahí así, que vamos bien y que se, ¿quién se está recuperando de la crisis? Los grandes capitales, los bancos, eso ya lo sé, si eso no ha tenido pérdida. En el año 14, en el año 1915, o sea, 2015 y 2014, los bancos han tenido un 15 y un 20% de beneficio. Está claro. Hombre, por favor, no se puede decir de que, y el empleo, no estar empleo. Tenemos que acabar ya, Aurelio. Un saludo y hasta la vuelta, Enrique. Feliz verano. Gracias. A la vuelta le esperamos. Vamos con la última llamada de la noche. Hola. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. ¿Su nombre? Soy Julio de Alcorcón. Julio de Alcorcón. Bueno, pues vamos allá. Lo mejor y lo peor de esta temporada que finalizamos con usted. Lo mejor, contar con amigos como Félix de Bellón. Contar con un programa como el vuestro. Gracias. Que no se da en ningún sitio. Eso para mí es fundamental. Luego, el contar con las personas que tienen solidaridad y apoyo mutuo, que eso es importantísimo, cosa que no existe. Y lo peor son los crímenes de Estado. El hacer en una persona como Ángel Blanco toda la descarga del terrorismo. Y cuando no se habla, y cuando hay un terrorismo de Estado potenciado totalmente desde el año 36 hasta la fecha, incluyendo la democracia, esta democracia que tiene muchos crímenes también, desde la transición para acá, podemos poner, por ejemplo, los crímenes que se ocurrieron en el caso Scala de Barcelona, que ahí murieron unos trabajadores cuando fue un crimen totalmente del Estado, cuando hubo ahí un atentado donde hay un tal confidente llamado Gambín, fue el que puso las bombas. Un episodio oscurísimo, ¿no? Sí, ahí donde a Martín Villa le cogen y le ponen una medalla. ¿Será por eso? No lo sé. A lo mejor era por otra cosa. Pero lo que sí está claro, que después estos sindicatos que ha ocurrido en toda esta época, donde los esquiroles de la UGT llegó y se pusieron en las gasolineras de Barcelona a repartir gasolina cuando los gasolineros estaban en huelga al lado de la policía. Eso es lo peor que se ha ocurrido en toda esta transición asquerosa del régimen del 68, del 78, el cual lo estamos padeciendo todo. Lo peor son los sueldos indignos y la pérdida de derechos a través de todo, de estos 40 años de transición, donde los trabajadores tenían unos derechos que eran franquistas, que eran muy malos, que yo no lo voy a defender en ningún momento, pero que esto todavía es peor que aquellos derechos que teníamos los trabajadores, que esto es muchísimo peor. Y lo peor son esos contertulios que te hablan, como el Manolo de Carabanchel, que es insolidario en todos los aspectos y no reconocen las injusticias de este sistema. Todo eso es, yo pienso que es lo peor. Lo peor es escuchar, como hemos escuchado en Sol, a uno del PSOE hablando de la transición, cuando ellos fueron los colaboradores de aquel sistema, hablar un Ariza de Comisiones Obreras que habla de sindicalismo cuando han destrozado el sindicalismo. Todo eso, en todos estos 40 años, esto es vergonzoso y hay que hacer una reflexión y que los trabajadores piensen. Ese parlamento totalmente monárquico, que además de eso colocado por un dictador, en el cual sin que haya unas elecciones se coloca un principito, que más tarde será una principita o lo que sea necesario para seguir aguantando una monarquía. Julio, pues tenemos que terminar ya. Yo no sé, pero te puedo seguir hablando. La lista es interminable. Fíjese, en redes sociales nos dicen lo mejor, nada. Lo peor, corrupción. Si no hubiera corrupción, todo iría mucho mejor. Sí, pero la corrupción viene del régimen del 78, que es la continuación del franquismo.
es la continuación del franquismo, donde la gente nada más que votó monarquía o monarquía, no se le dio una opción a decir, vamos a votar una república, vamos a votar X y vamos a votar, no, ahí se votó monarquía o monarquía, no había elección. O sea, que eso es un fraude totalmente al pueblo, lo que ocurrió en aquella transición, y claro, ahora lo estamos padeciendo. Pues Julio, gracias por toda esta temporada, le esperamos la próxima. Y que tengáis buen verano, y a todos los compañeros de izquierda, porque a los de derecha no se lo deseo, que tengáis un valiente... No, que no se lo deseo, de verdad que no. Que ellos no desean a los trabajadores lo mejor. Que ya ven la patronal lo que está discutiendo, el 1% en un salario de 680 euros, cuando los diputados están cobrando de dieta 800 y pico. Ya está. Terminamos con ese ejemplo. Julio, gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Pues con Julio de Alcorcón, nuestros 11 contertulios, más los que participan en redes sociales y en Twitter. Bueno, pues ponemos el punto final. Este es el programa número 27 de esta temporada. Programa que, insisto, hacen ustedes libremente con sus opiniones y dan ejemplo a las demás televisiones a que se pueden abrir los micrófonos a la participación ciudadana. Y oigan, no pasa nada. Es un ejercicio muy sano y democrático. Ustedes aquí hacen este programa todas las semanas. Nosotros nos despedimos, les deseamos el mejor verano posible, que no nos apriete quizá demasiado el calor ni el bolsillo, y nos vemos a finales de septiembre. Gracias por estos 27 programas, por estos 13 años que llevamos en pantalla, y hasta la próxima. Feliz verano a todos.